Bueno, buenos días. Nos encontramos en la ciudad del Cairo, en Giza. Ahí no sea Giza. Sí, no sea tan Giza. Ay, no, no sea así, está bueno. Ok. Bueno, estamos acá con Mr. Abdullah. Él es el manager del hotel donde estamos, muy contentos. Estamos acá, pues, impresionados, de verdad. Kefren Macarena. Simplemente espectacular, simplemente espectacular. No tengo palabras para describir lo que estamos viendo. Hoy es 10 de enero, 10 de enero de 2015, y esta es, digamos, como la primera bendición que recibimos este año. Tener la oportunidad de conocer las pirámides de Egipto, la Esfinge, si ustedes las ven allá. Ahí hay más cosas, mejor dicho, todo nos lo vamos a pasear. Vamos a estar 5 días. Y aquí estamos, sí, señores, viendo a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, bueno. No, espectacular. De verdad, cuando yo vi... la pirámide, mejor dicho, me emocioné muchísimo. Me emocioné. Es algo de verdad. No les vayas a mostrar cuando espectacular. Bueno, estoy sin palabras. Tengo que después hablamos bien. Sí, no vayas a llorar. Bueno, okay. Chao, amigos. Chao. Saludes a todos. Chao. Saludes a mi mamá, a mi papá. Chao. A mi hija, a María Alejandra. A mi mamá. A Santi. A mi hermana, a mi hermano, a todos. Bueno. Chao. Chao, chao. Documentales. Ahí sí salgo yo. Sí, claro. Un camello de cuatro patas. Bueno, les cuento que aquí a la derecha vemos ¿cómo se llama? La esfinge. Que hasta que, de hecho, le operaron la nariz en estos días. Un poquitico. Sí, se la operaron Michael tanto Jackson. Que la dejaron sin nariz. Como Michael Jackson. Bueno, amigo, we will start where first, there? No, I start from dessert first. First? Leave your body. Okay. We make you enjoy. All right, that's great. Okay. Take the dessert. Can you sing for us? If you would like to sing for you, it's okay. Habibi, yo no li la en, ya saquen hayali. Ay, che, bajar de sin, guaralería, mi bali. The best one. Chama Abbas. Omar, yeah. No, maybe it's not Omar there. No? Hisham Abbas. Okay. Maybe come the best one. Hisham Abbas. Bueno. Mira el camello de Laura. Sonríe, camello de Laura. Estas eran las casas de los de catacumbas. Catacumbas. Tumbas. Tumbas. Teach me your country. Portugal. Portugal? Portugal. But no, we are from Colombia. Colombia. Which is Spanish. Spanish? Speak Spanish. Yeah, we speak Spanish, Colombian, Peruano, Argentino. ¿Cierto, José? Sí. Bueno, vea, allá vemos la esfinge. Chileno, we speak chileno also. Hablamos como 30. We speak like a sixth language. Which is Colombia? Yeah, we speak Colombian, Spanish, Portuguese. Vea, acá vivían, acá venían los baños públicos. ¿Dónde? Esos. Okay. Spanish. Now Spanish? Yes, Spanish. What's accent? The best. We have different kind of accents. For example, from my city, is accent and they call us paisas.
Spices. From his city, from Jose City. His accent is from hijo de puta, me voy a caer. I think yeah. This one is I'm full. Eso quedó bonito en la grabación. This one I understand. You say I'm full now. Don't worry. Ay, Dios mío. I know my people are coming nice. No, it's because we was only here to I know. Yeah. I sing. You say I'm full down. Now. A la entrada, bueno. Oiga, yo, ay, pues mucha. Es que te cuento que. Que como estoy así como malito de estómago. Y con estos movimientos acelera mi. Metabolismo. Metabolismo. ¿Y entonces qué estás sintiendo? Estoy sintiendo como ganas de ir a hacer popó. Mami, si escuchas ese José tan cochino. ¿Usted se imagina que está oliendo? No, pero voy a ir al baño de adentro de la pirámide. O sea, ¿qué huele el lomo del camello suyo? ¿Usted sabe a qué huele el lomo de camello? El suyo huele a qué. ¿A culo de árabe? No, huele a culo de santandereano. A culo tamal. Culo con tamal, oigas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido a todas? Así de bien, así. Hola. Mire cómo mire. Hola. ¿Cómo sí, están? Él dice, ¿quién es ese man tan loco? Mami, te quiero mucho, te amo. Mire. Chef, chef. Te cuento que nunca había visto tantos caballos con la cola atrás. Aquí vamos los tres reyes magos. ¿Cómo es que llaman los tres? Tres Marías, tres corazones. Ya, si ustedes pueden apreciar los pájaros de las épocas también. Estos pájaros tienen más o menos unos 4.700 años. Laura, ¿usted qué piensa sobre nuestro guía turístico? Ah, really? Later. Bueno, la teoría mía. En una rifa que nos ganamos. La teoría mía es que estas. Una rifa que no compramos nos ganamos el turista. ¿Listo? ¿Está grabando? Sí, claro, obvio siempre. Bueno, aquí va. La teoría mía. Lo que yo pienso que estas pirámides las hicieron fue para el faraón poderse escapar con las novias y meterse por allá escondida, porque aquí lo pillaba todo el mundo cuando él tenía. Sí, sí. Entonces. Hicieron esto. Hicieron estas pirámides pues para eso, para como moteles. En una tenía una discoteca que había música y parranda en la noche. ¿Cuál? ¿En la del medio o en la grande? Vallenata. ¿Cuál es la de todas tres? No, en la grandota era donde se metía el faraón. O sea, esa que le estamos novias. Mostrando. Ajá. Y ahí armaban sus fiesticas. Listo. ¿Y en cuál? Esta la arrendaban para, por ejemplo, cuando las bodas se casaban y todo eso. Y ahí hay discoteca. Sí. Bar. ¿Y en la otra? Esta, vea, es que estas no las terminaron muy bien. ¿Por qué? No había presupuesto. No había presupuesto y además se. ¿Por qué era el presidente de dónde? No, se pelearon con el extraterrestre. Ajá. Vea. Ahí se ve como las naves aterrizaron acá, miren los huecos. Yo siempre dije, aquí aterrizaron naves hace muchos años. Ajá. Es que esto no lo hizo el hombre. Esto es una extraterrestre. Yo estoy 100% seguro. Y ahora que la veo, ya creo ir a su vea. Hay que ver para creer. Estamos acá en Egipto, en el Cairo, precisamente en Giza. Y le queremos mandar un saludo muy, pero muy grande a nuestros hijos. José, mándale un saludo a Alejandra. Para mi hija María Alejandra, que la amo, que la quiero mucho, que en junio nos vemos para pasear bien rico. Sí, Lauris. Para mi Santi, precioso, te lo amo mucho, que en junio también voy a estar con él. Inchala. Te amo, papacito. Mi princesa hermosa, te amo, hija linda, bella, te extraño, mamacita. Te amo hasta la luna y hasta las manos de Dios y hasta todas partes. Te amo, princesa. Buenas tardes o buenos días. Yo soy Jones, Indiana Jones, de Colombia. Bueno, no, mentiras. Alexandria, mi
Estuvimos en las pirámides, no mentira, ahorita vamos contra las pirámides. Nos encontramos acá. Vamos a hacer un poquito de frío. ¿Qué más les digo? Pues las pirámides son grandotas. Son bastante grandes. Hechas todas en piedra. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No, yo lo entiendo porque de verdad ese trabajo es mucho camello. Usted, sí, él entiende español, ¿cierto? Pobrecito. Ay, mire, de hecho el ruido que ellos hacen... ¡Aú! 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 Ese es el idioma que ellos hablan, el... Ah, pobrecito. Bueno, a ver, aquí vemos a los otros camellos. Yo no soy camello, respeto. No, yo salgo del otro. ¿Del otro? Bueno, mire, estamos en un tour por las famosas pirámides. Aquí están, mire, las tenemos prácticamente a 100 metros. Ya vamos para allá, estamos haciendo un recorrido. Estamos, digamos, en el lado como suroeste. Allá vemos al fondo la ciudad de Giza, el Cairo. Ahora vamos a estar cerca de las pirámides, así que no se vayan, amigos. Estamos aquí desde Egipto, mañana desde cualquier parte del mundo. Chao. Ok. Háblele, José. José aprendió a hablar a Cam. Háblele. No, el otro. Háblele como. Test. No, no, ¿qué es? ¿Qué es? No, yo soy un besorita. Ay. Ah, eso es una belleza, definitivamente. Esto es algo, otro cuento. Esto, tener la oportunidad, la posibilidad de conocer esto y vivirlo, es algo, mejor dicho, maravilloso. Allá al fondo vemos parte de la ciudad de Giza, o del, también el Cairo, como lo llaman. Y todas esas piedras, mira, aquí hay una cantidad de piedras. Dicen que las piedras las traían por barco desde Luxor. Bueno, esta gente de verdad que se hizo una maravilla. Una de las maravillas antiguas que están en pie todavía. Estamos dentro de las pirámides. Estamos dentro de las pirámides, no lo puedo creer. ¡Qué emoción! ¿Ah? ¿Está filmando? Sí, estoy filmando. Estamos en la... ¿Cómo es que llama esta? La pirámide, dentro de la pirámide de Keops. Yo no lo puedo creer. De verdad, esto es algo... Indescriptible, sí. Saben que estamos... Cualquier movimiento de tierra nos puede... ¡Uy! Y empezó lo bueno. Así que, para arriba. Aquí vamos subiendo, empezamos a subir ya. Tenemos que ir. Estamos subiendo. ¿Cómo es que se llama esto? Keops. Deben tener una ley que they have to have one loaf of desodorante. Thank you.
Estoy recibiendo que ahorita tomamos fotos que los muchachos quieren subir. Estamos mamados. Sencillamente espectacular estar dentro de la pirámide. Es algo tenebroso, místico. Hay gente loca, como puedes ver. Tenía que ser Tinkiri. Nos faltan los payasos. Yo no sé cómo hacían para vivir acá, marica. Vivir acá. Ay, ¿qué es esta joda? Se parece a la película que vi. Melissa, ¿usted se acuerda de la película que vimos? Mire, por ahí es donde salían los bichos raros. Uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entrar. Perfecto, no vamos a pagar para nada. Ay, acá hay cámara, ¿eh? Ah. Sí. Sí. Let's go. ¿Vamos? Estamos. Déjame, yo quiero tomar la foto de eso. Espérate que me... Pero sin flash, es porque ahí está la cámara, José. Pestaña. Uy, mira todo eso. Estamos en todas las pirámides. En unas cámaras. Miren las imágenes en la parte de arriba. Se ve espectacular. Amor, ¿dónde estamos? El adentro de la pirámide de Keo. José, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿El foto video? Video. Vivi, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la casa de Keo. Keo pasa aquí, no tengo ni idea. Keo pasa aquí. ¿Para qué hicieron este cuarto? No entiendo. Es un sarcófago. Ahí es donde colocar el muerto. Ahí adentro. ¡Vos no! Quiero aún así, ahí va Armando. ¿Qué haces? Mi marido. Odio. Está en video, sí. Vamos. Vamos. Nana. En este momento estamos aquí con la esfinge. Estamos, hay bastante gente hasta ahora. Hay gente de todas partes del mundo. Aquí encontramos dos locales, dos árabes. Salam. Hola, ¿cómo está? Hi. Puro tamán. Tan grosera. Bueno, seguimos por acá, les voy a mostrar. Bueno, aquí están las pirámides. Está todo por acá muy bien. La esfinge. Hecho solo en una piedra. Espectacular, espectacular. Esta gente sabe trabajar muy bien la piedra. Está la Keops. 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 Está la Keops. Hasta España, hasta la vista. Hasta luego, Luca. Hasta luego. ¿Por qué no compraste a José? El turbante con el José en la cabeza, te verías como árabe. ¿No foto? No, es ok, no video.